nació Moille, toda la gente de acá de alguna manera está relacionada con el proyecto, forma parte, apoyando con alimentos, como actores, actrices, artistas visuales. ¡Silencio absoluto! ¡Acción! Somos más o menos unas 20 personas que estamos produciendo Moille, que hay un director por capítulo o directora. Me parece que en la serie se ve el laburo que hay atrás y se puede llegar a ver también la mirada de cada director audiovisual. Cuando la escribí intentaba que la gente se cuestione algunas cosas que tienen que ver con la identidad de género, que tienen que ver con el trato hacia la otra persona. Hacer una producción local es como re interesante esto de que quizás el carnicero que vas a comprar todos los días, está actuando. La serie ha permitido que todos se abran al juego, como que todos y todas podemos expresarnos, jugar. Lo que más me gusta de lo que hago es cuando logro eso, mover emociones y tener la posibilidad de encarnar otras vidas, ¿no? Y de formar muchas familias en cada proyecto.